mi extraño vecino. Hace poco me mudé a una vecindad en San Luis Potosí, un lugar muy tranquilo y agradable. La gente de mi edificio es un poco desagradable y todos son muy antipáticos. Enfrente de mi puerta vive un vecino muy callado, lo que lo hace muy interesante. Hemos entablado amistad y solemos hablar un largo rato por la noche, cuando por casualidad nos vimos cuando iba yo a tirar la basura. Nos gusta la misma música y, al igual que yo, juega al fútbol. Aunque es muy agradable conmigo, actúa de manera muy extraña. He intentado hablar con los vecinos y preguntarles por él, pero todos se enfadan cuando lo hago y me responden insultándome. Hace unos días vino mi casero y le pregunté por el vecino de enfrente. Cuando escuché su respuesta, me quedé paralizado y sin saber qué hacer. Mi casero me pregunta: ¿el piso de enfrente? Pero ahí no vive nadie. Su antiguo propietario falleció en su interior y desde entonces ha estado cerrado. Yo no lo pude creer. Jamás pensé que esto me iba a pasar a mí. Me puse a pensar y le di vueltas a la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasó? Entonces me fui de la vecindad y jamás volví. Bueno, eso creí. Estuve unos días con fiebre y delirando. Ahora que lo sé, espero no cruzarme otra vez con mi extraño vecino ni coincidir bajando la basura. Pasaron unos días, me fui de allí, pero regresé a la vecindad a visitar a mi casero 3 semanas después de los hechos. Fui a su habitación y no estaba, pero no sé por qué tuve miedo, no sé por qué. Estaba solo mirando hacia arriba. Subí las escaleras, muy despacio. Estaba yo muy nervioso. Abrí la puerta y ¿quién estaba? Era una señora llamada Rosa. Y le pregunté: disculpe, ¿dónde está el señor Javier Pérez? Doña Rosa me responde: no, joven, usted se confundió. El casero que vivía aquí antes, llamado Javier Pérez, murió hace 14 años. Cuando me dijo eso, no supe más y me desmayé. Espero les haya gustado esta historia. Suscríbanse a mi canal Gorrión Méndez GM. Si tienen alguna historia que compartir, alguna experiencia paranormal, visiten mi página en Facebook como Gorrión Méndez GM. Envíenme un mensaje por inbox y cuéntenme su historia y yo con mucho gusto se la relataré. Este video es hecho por su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de misterios, y nos vemos en la próxima.